hemos venido hasta los exteriores del Hospital Regional de Huacho. Vamos a conversar justamente con una vecina y con un vecino del sector de Guadalupe en Vegeta. ¿Qué sucede? Bueno, la señora desde el día domingo, jueves, nos está indicando que ha traído a su menor hijo de 9 años porque tiene algunos síntomas de salud y quiere saber si es que su hijo está o no contagiado con el dengue, pero acá en el hospital les han dicho que no tienen el reactivo para realizar la prueba. Es más, le están mandando a que se haga la prueba a exteriores del hospital, que busque otro lugar médico para que se haga la prueba. Justamente vamos a conversar con la señora que viene desde el sector de Guadalupe. Señora, muy buenos días. Cuéntenos, ¿usted de qué sector viene, por favor? Guadalupe. Usted viene del sector de Guadalupe. ¿Pertenece a Vegeta, correcto? ¿Y su hijito cuántos años tiene que lo ha traído al hospital porque se siente mal? 9 años. ¿Ya? ¿Desde cuándo lo ha traído? Domingo he traído. ¿Qué síntomas siente su hijo? Tiene dolor de cabeza, y también vómitos. Y dolor de estómago. ¿Fiebre también tiene? Sí, fiebre tiene, demasiado. ¿Y el domingo ni viene trajiste? ¿Qué te dijeron aquí en el hospital? Cuando se empeora me lo traes. ¿Cuando ahora se empeora? ¿Que traigas tu hijo cuando se empeora? Sí, cuando se empeora me traes, porque eso ahorita está bien, ya tienes que llevar a la casa porque ya comió. Me pidieron para dar de comer, él comió, por eso me dijeron, llévate nomás y cuando se empeora, haz regresar. Él tiene síntomas de dengue. Ya. Y me mandaron sacar unos estudios, pero yo no tengo para sacar. O sea, tiene todos los síntomas que indicarían que está contagiado, pero se necesita hacer la prueba acá en el hospital para descartar o confirmar, pero no tienen los reactivos, le han dicho. No, no tengo para sacar prueba yo. ¿Quién le dijo eso? No, el doctor me dijo, vaya a sacar acá no hay para esa prueba para sacar. Ah, el doctor que lo atendió le dijo que no había pruebas para hacer. No hay, y hazlo sacar esto y para poder saber si es dengue, si está contagiado de dengue. Pero yo no tengo para sacar esos estudios, yo no Ahora, tengo plata. Ellos te han pedido y te han dado una orden que tú vayas a sacar la prueba en un consultorio particular, en un laboratorio particular, fuera en la calle. Esta es la orden que sí. Ay, ¿cuál es la orden? A ver, enséñanos, por favor. Esto es lo que te han entregado en el hospital. Ya. Tú no tienes economía, ustedes trabajan en el campo, pero no hay trabajo casi. No, no tengo ahorita, no tengo para sacar esto. No tiene los recursos para sacar eso y encima te están exigiendo. Sí, para saber si está contagiado de dengue. Usted incluso es padre y madre, podríamos decir, para su hijo. Sí. ¿No? Su esposo falleció hace un buen tiempo, por eso es que usted se encarga solamente de su hijo. Sí. Ahora, ¿cómo está su hijo, mamita? Ahí está llorando, con dolor de cabeza está aquí llorando. ¿Está acá adentro, en el hospital? Sí, está internado. ¿Está en emergencia? Sí, está en emergencia, pero no le calma su dolor. ¿Cuánto cuesta la prueba, te han dicho? ¿Has preguntado ya? No. Pero supongamos 80, 70, me han dicho nada más. ¿Y usted no puede pagar esa cantidad de dinero para hacer? Yo no tengo para pagar eso. Que la justa sale para sus víveres. Bueno, señora, a ver si podemos... A ver, muéstrenos nuevamente, señora, por favor, lo que le han entregado acá en el hospital. Sí, tiene yape. Este es lo que le han entregado en el hospital, dice dengue. Tendrían que hacerse una prueba justamente su hijo para saber o descartar. A ver si nos da, tiene el número de su hijo y hay que apoyarle con yape, aunque sea, porque ya. Vamos a esperar que el hospital solucione. A ver, vamos a ver, usted tiene un número de yape donde le puedan ayudar. Un número de yape, por favor. Sí, ver, despacio, es de, a ver, vamos. Mi hijo. Ya, vamos despacio. Ya. A ver, díganos, por favor, ¿qué número es? ¿Recuerda el nombre? ¿El número? ¿Se acuerda el número del celular? Sacar su celular? Sí, tengo en mi celular. A ver, podría... díctenos, por favor. Díctenos, por favor, el número de yape para que puedan saber a qué número le pueden ayudar, ¿no? O sea, su hijo lo ha traído desde el día, me dice del día jueves lo ha traído, ¿no? Desde el domingo lo ha traído con algunos síntomas, vómitos, fiebre, malestar, y le han dicho que tiene que hacer una prueba para descartar o confirmar si tiene dengue. O sea, no hay señorito, lo que le han dicho, el otro le ha dicho. Lo que se combate es el síntoma, no hay porque ese síntoma lo puede matar. No hay remedio, dice que le han dicho a la señora. Claro, no, así le ha dicho el doctor. Inmediato, pero lo que se cure es el claro, síntoma se controla para que no fallezca. Porque sí, y ahorita ella es mi vecina, ¿no? Lo que necesita es de verdad ayuda de todos los que están viendo esta página. Y de verdad y sinceridad le pido, la señora es una señora viuda, como usted le dijo. Hace años perdió a su esposo, ella es madre y padre para su menor hijo.
Y pues la señora trabaja en el campo y con, a la semana con 70, 80 soles que vive para su recado no le alcanza. Y es por eso que optamos a ustedes, los medios y las personas que nos están viendo, que nos apoyen, porque de las autoridades nada, del distrito de Vegeta, que nosotros vivimos nada, ni siquiera la señora Rosa Vázquez, ni siquiera pone los reactivos que en realidad nosotros necesitamos, porque nadie estamos libres de esa picadura, de ese insecto, porque me puede picar a mí como muchas personas más, ¿no? En realidad necesitamos el apoyo de todos ustedes que nos están viendo y también las autoridades, a ver que nos puedan dar la mano, porque la señora en sí necesita ahora. No sabemos si el niño va a estar internado una semana o dos semanas, quién le va a dar para su pasaje, para su almuerzo, porque si bien es cierto, como le vuelvo a decir, usted dijo, la señora es padre y madre, y va a necesitar no solamente el gasto de 80 soles, ¿no?, sino sus viáticos. Y ahora la señora deja de trabajar para venir acá. ¿Quién le va a cubrir la semana que viene para que haga su compra, ¿no? Ahora está desde el domingo. Sí, el domingo la señora está ahí. Y la verdad que da pena, ¿no? Por eso que estamos acá viendo la forma como nos apoyen todos, ¿no? ¿Tú eres vecino de la señora? Sí, mi vecina. Yo también vine por un accidente que me mordió el perro. Ahí sí, por favor, sí, acá está. Y fortuitamente me encontré. De Casanete y sí, la apoyan acá. Sí, la verdad estamos tratando que nos ayuden todos, aunque sea con 3-4 soles un yape. Yo sé que desprenderse de algo es un poco, ¿no?, penoso, pero en realidad lo vale, ¿no? Porque es un niño que tiene 9 años. Podemos salvar la vida de un niño. Sí, podemos salvar la vida y es algo que la señora se lo va a agradecer. Yo creo que se lo va a agradecer muy bien y es algo que, pues, nadie estamos libres de todo eso. Pues, señora, no sé si ya tiene el nombre, entonces. Señora, ¿tiene el número de teléfono? Su número, dos números, pero no sé cuál está con él. Ah, pero le damos de la señora Nelly para que ella le pueda recordar. O en todo caso, podría ser tu número, pues, amigo. ¿Tú tienes yape? Le voy a dar de... Para que puedan, de alguna otra manera, ayudarla, ¿no? Porque si la señora no tiene para comprar, perdón, no tiene para hacerse la prueba que cuesta entre 60 y 70 soles, su hijo no puede estar acá en el hospital, pues, esperando a ver qué es lo que sucede. Una recolecta está haciendo. A ver. Le voy a dar el número de mi suegra, que está haciendo una colecta. A ver, vamos a ver. Entonces, el número es de tu suegra, ¿a nombre de quién? Se llama Nelly Capcha Bailón. Ella está haciendo una colecta de sol a sol, a ver si se puede juntar no solamente los 80 soles que se necesita, sino también para el transcurso que la señora va a estar en este trajín de va y viene, ¿no? Y también no puede descuidarse su alimentación. Para otras medicinas que necesite también. Exacto, sí, señor. Ya le dicto el número. A ver, díctanos el número. 98-16-09-32-6. Le vuelvo a repetir. 98-16-09-32-6. El nombre es Nelly Capcha Bailón. Ahí pueden llamar o yapear, sí, para llamar, poder brindarle ayuda a la señora. Ella ahorita está recolectando con los vecinos y con algunas personas para que nos den un poco más de apoyo para poder ayudarle a la señora, porque ahorita, como usted ve, la señora no es una persona que trabaja en el campo y no tiene dinero. Y muchos agricultores saben que en esa temporada el campo no, ya pues ya las cosechas ya están terminadas y la señora no tiene mucho trabajo tampoco. Esta es la triste y cruda realidad de lo que le toca vivir a la gente en las zonas rurales. Sí, sí, señor Alexander. Y también ojalá que la señora Rosa, pues, atienda a este hospital regional, que es de todos los huachanos, provincianos, de todos, ¿no?, los que vivimos alrededor, que necesitamos los reactivos, no solamente por nosotros, sino por los que van a venir. Yo creo que va a aumentar muchos casos. Entonces, para evitarse este tipo de malestar, porque, como si bien sabe, la pandemia nos ha dejado sin dinero. Yo le hablo de lo personal porque a mí me ha afectado y a la señora también, ¿no? Y necesitamos que la señora Rosa Vázquez venga, no sé, dé un lote de reactivos para que sea de inmediata la atención, ¿no? Para no estar en ese trajín de ir a un particular, gastar lo poco dinero, de repente lo que no hay. Y el que no tiene. Y el que no tiene, sí, eso es bien triste. Vamos a hablar con la señora. Bueno, entonces, haz un llamado a las personas de buen corazón que puedan yapear al número que ha dado tu vecino, a la señora Nelly Cacha, que ya está recolectando también ahí en Guadalupe, para poderte apoyar. Le pido a los vecinos que me apoyen para poder sacar su estudio para mi hijo, a ver si me pueden apoyar. ¿Tu hijo cómo se encuentra? ¿Sigue con los malestares? Sí, está con dolor de cabeza, está gritando adentro. No, se le ha complicado la enfermedad ahorita. Sí, no puede calmar su dolor. O sea, no le han dado ni una pastilla, ni un calmante, algo que le pueda ayudar. No le han dado, solamente... ¿Tiene arrimado de algún lado? Está con suero y... ¿Suero nada más? Nada más con suero está. ¿No está comiendo?
No, no ha comido, desde que ha agarrado no ha comido, no puede comer. Cuando come, arroja, cuando come, ¿no? Sí, no puede. Toma agua, arroja, come no y ayudar, arroja, sí. Por eso que el domingo lo traje, me dijeron, haz regresar porque el suero va a ayudar, porque no tiene cura eso. ¿Cuál es tu nombre tuyo, de tu hijo, no, tuyo, tu nombre? Mi nombre es María Cristina Bustos Bernuy. María Cristina Bustos Bernuy. María Cristina, correcto, Bustos Bernuy, usted es mamá, correcto, del niño de 9 años que, está afuera del hospital justamente esperando apoyo para poder hacer esta muestra, esta prueba de descarte o confirmación si su menor hijo tiene dengue. Señora, muéstrenos nuevamente el papelito que les han entregado acá en el hospital regional, por favor. Esto es lo que le han entregado para que pueda hacer en una clínica particular la prueba y de descarte si saber si tiene o no el contagio del dengue su hijo de menor de 9 años. Según lo que nos ha comentado la madre de familia, en el interior del hospital les han indicado que no tienen los reactivos para realizar los descartes para esa enfermedad. Sí, buenas, también le he dicho que no hay cura para esa enfermedad. Y la señora ha entrado un poco como en shock, así pues, ¿no? Y en realidad... ¿Cómo le pueden decir eso? Sí, es algo inhumano, ¿no? Decir que no tiene cura, ¿no? Tratar de, pues, yo me pongo en su lugar y que me digan que tu hijo, que esa enfermedad no tiene cura, pues es algo que te choca, ¿no? Y te va a afectar. Y quiero aprovechar nuevamente que nos apoyen con un poco, aunque sea con un sol, yo creo entre 50, 60 personas, un sol, dos soles en Yape, no creo que les vuelva pobres, ¿no? Porque la señora lo necesita. La señora vive en una casa humilde, soy vecino y doy fe a eso, que lo necesita la señora, el apoyo que ella está pidiendo. Si no hubiese necesidad de pedir apoyo, ¿no? Por favor, quisiéramos que yapea el número que le hemos dado. Díctanos nuevamente el número de celular a donde pueden yapear, por favor. Es a nombre de la señora Nelly Cacha, ¿no? Sí, les vuelvo a repetir el número, por favor. 98-16-09-32-6. 98-16-09-32-6. La señora es Nelly Capcha Bailón. Ella se está encargando de recoger la colecta ya en Guadalupe. Sí. En Guadalupe es un solo centro poblado pequeño que conocemos. Rápido lo ubican ella, la señora también. Sí, ahí justo es la coordinadora de la junta vecinal. Ah, ya, correcto. Y ella es bien conocida ahí. Sí. Dime, ¿habrá otros casos de dengue también en Guadalupe? Ahorita no se sabe, pero había un vecino, pero creo que ya se han curado, pero él es niño, tiene 9 años. Bien, listo, muchas gracias. Bueno, entonces esperemos que puedan ayudar a esta mujer de Guadalupe, en el sector de Vegeta, está pidiendo ayuda, apoyo, para que su hijo se pueda hacer la prueba de descarte o confirmación si tiene dengue aquí en los exteriores del Hospital Regional de Huacho. Lima Provincia, Lima Metropolitana. Bien, hoy visitando la Municipalidad Distrital de Guamay, ¿qué casos se involucran dentro de esta gestión del alcalde Reinaldo Cherrepal? Estimado periodista, ¿no? Muy buenas tardes y a toda su audiencia y a la población no huachana. El día ayer ingresó por meses de partes, hemos pedido un requerimiento por ley de transparencia, resolución y currículum vitae de todos los funcionarios. Tengo conocimiento de que la mayoría no reúnen el perfil y no da cumplimiento a la ley 314-19, no de la ley Servir, de que cada funcionario tiene que reunir el perfil para que ocupe dicho cargo. A pesar que la Contraloría había observado ello. Así es. Y lo más sorprendente y lo más resaltante en este caso es que el gerente municipal, Jorge Luis Pizarro Carreño, tiene 4 oficinas, o sea, 4 cargos. Ocupa el área de contabilidad, de tecnología informática y oficina 9, por supuesto. Es sorprendente y es lamentable a la vez de que el gerente cumpla el lugar en sí de otros funcionarios de que deben cumplir el perfil en esas áreas, correspondiente de que él no reúna los requisitos. Es por eso que el día de ayer
no, ingresó por mesa de partes con el expediente 2739-2024, donde en la cual le estoy pidiendo la información. Al encontrar irregularidades ante estos hechos, van a ser denunciados ante el Ministerio Público, porque no es posible que cargo de confianza esté cubriendo el gerente. Y a raíz de la información requerida, ya no tengo conocimiento de que hay varios funcionarios que no reúnen el perfil y de la cual van a ser denunciados. ¿No sería el único caso? No sería el único caso. El día... recién hace poco acabo de visitar otro documento por red de transparencia, copia simple. No estoy pidiendo, sí, no sé si usted no tendrá conocimiento sobre este tema, sobre el mejoramiento del palacio, no del distrito de Nuevo Almén, donde ha habido un dinero donde que realmente ellos no tienen cómo sustentar. Por decir, la plazuela no es ¿cómo se llama? No, cincuentenario, ¿no? Se ha gastado algo de 25.000, 20.000 soles, ¿no? Aproximadamente. Y donde que no se ven los resultados. No, usted que camina todos los días por acá y no hay ningún resultado. ¿Dónde se fue ese dinero? No se sabe. Es por eso que estoy pidiendo la información requerida para que sean denunciados ante el Ministerio Público, porque no se puede permitir, señor, los recursos del Estado, no de todos los peruanos, vayan a otros lados, ¿no? Acá hay claros indicios, ¿no?, de corrupción. No solamente está el alcalde, sino su funcionario no es de confianza, ya sea gerente, logística y otras áreas. No, la verdad que es fundamental que no solamente pasa acá en la municipalidad, ¿no?, de Guarnay, en Gualmay, sino también pasa en otras municipalidades, ya sea de la provincial, ya sea en otros distritos o en otras provincias. Si hablamos de los instrumentos de gestión, hasta ahora el RIS no se viene llevando a su totalidad el cumplimiento. ¿Qué medidas a tomar? Porque siempre hay sesión de consejo y no se puede sancionar, no se puede hacer absolutamente nada, porque hasta ahora, hasta el momento, ya han pasado varios meses y no se ha publicado el RIS en su totalidad. Así es. Es muy lamentable, por eso yo no lo vuelvo a decir, de que hay cuatro funcionarios no de confianza y que ellos cumplen nuestra labor. No, prácticamente ellos son, ¿no?, los administradores que hacen y deshacen una institución, ¿no? Y como Fredelco, como en defensa de los intereses de la región Lima, es por eso que nosotros no nos estamos penotando acá a la municipalidad de Guamé para hacer los requerimientos y la denuncia correspondiente también se lo puede. Bien, ahora el tema de la gestión de la señora Rosa Vázquez Cuadrado. Buenos días, José. Primero, para que reciba tu audiencia, el saludo por parte del Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Freddy Solano. Y respecto a la consulta, el día de ayer un grupo de trabajadores ya cansados por parte de su empleador, de quien no les viene cancelando oportunamente su remuneración. Existe, nos informan, un pacto entre ellos que este pago debería realizarse de manera quincenal. No obstante, ya han pasado más de 15 días y no les pagan. Y parece que esto viene ocurriendo de manera reiterativa. Entonces, cansado de ello, ellos han venido frente a las instalaciones a protestar respecto a esa irregularidad. Asimismo, te informo que nosotros, dentro de nuestros operativos, justo esa obra, en la quincena de febrero, nosotros hemos intervenido a efecto de ver cómo estaban realizando el trabajo por parte de los trabajadores, si se encontraban en planilla, vinculado a nuestras materias, ¿no? Y se empadronó un grupo de trabajadores. El tema es que también, pues, a veces muchos trabajadores, por temor a denunciar que no están en planillas, se esconden y al parecer ya por información de estos trabajadores, este hecho ha ocurrido así, ¿no?
Nos informan que efectivamente solamente hemos empadronado un grupo y otro grupo no, porque se encontraban ya en sus dormitorios, hoteles, o se habían regresado a sus casas porque sabían de que nosotros estábamos empadronando en esa zona. A raíz de ello, nosotros hemos iniciado dos órdenes de inspección, tanto por el tema de formalización y por el tema de seguridad y salud en el trabajo. A la fecha, dichas órdenes están en su etapa final. Hay que esperar que termine la investigación por parte del inspector y ver cómo realmente va a terminar esa investigación. Puede ser en informe o en acta. Va a terminar en informe siempre y cuando la empresa acredite que estos trabajadores empadronados se encuentren en planillas, que por parte de seguridad cumplan con entregarles sus EPPs, todos los beneficios que le corresponde a un trabajador para realizar dichas labores. Quiero puntualizar, ellos estaban denunciando no solamente el pago de la remuneración no oportuna, sino también el pago de escolaridad. Entonces son dos materias que no están incluidas en estas órdenes de inspección antes mencionadas, por lo que se les informó cuál es el procedimiento a seguir. Automáticamente se asesoró con Mesa de Partes a efecto de que pueda ingresar su denuncia por las dos materias, por el no pago oportuno de la remuneración y por escolaridad. Entonces de acá se van a generar nuevas órdenes por esas dos materias y verificar si efectivamente el empleador ha cumplido o no. De no haber cumplido, una vez terminada la investigación por parte del inspector, esta empresa se va a hacer acreedora a una multa pecuniaria, según el número de trabajadores afectados, ya que es una infracción grave. Ahora, justamente, doctor, un poco para que lo pueda entender un poco más. Esta obra obviamente es del gobierno regional de Lima, pero nos imaginamos que hay una contratista, la que justamente es la que está encargada de los trabajadores. Sí, justamente es un consorcio que está a cargo de esta obra del mejoramiento de sus pistas, veredas, del Cerro del Carmen, distrito de Huaura. Como ya también ayer se les informó, porque también estaban preocupados por su día de haber paralizado, cómo va a ser, entonces también se les explicó el procedimiento que se debe seguir para realizar una paralización o una huelga, ¿no? Y en todo caso, se iban a conducir al gobierno regional, quien está a cargo de la obra, a efecto de que también a través de su área de conflicto y negociación tomen conocimiento, y de repente pues a través de una reunión extra proceso con el empleador van a ver este día no laborado, ¿no? Cómo va a ser respecto a su pago, porque el inasistir ya un día también están afectando su dominical. Claro. Entonces por ese lado se van a ver perjudicados, y también se les recomendó que ya tendrían pues que hoy día está retornando, porque tres días que asistan a su centro laboral, el empleador puede también adoptar la posición de abandono de trabajo y por ahí ser despedido, ¿no? Entonces todo eso se les ha informado para que tengan en cuenta, y por parte de SUNAFIL, como les digo, ya se han generado las órdenes de inspección sobre remuneraciones y sobre el no pago de escolaridad. ¿Hay un plazo, digamos, de tiempo para que se puedan ya tener acciones concretas al respecto? Sí, por mandato legal estas fiscalizaciones tienen un plazo máximo de 30 días. Ahora, de persistir de repente en que no se ha obtenido una información certera por parte del inspector, puede ampliar este plazo por 10, 20 o hasta 30 días más, ¿no? Según lo que ya merite o evalúe el inspector. Pero ya de antemano le digo que nosotros de manera unilateral nos hemos acercado a esa obra, hemos tomado contacto con los trabajadores, y en su momento pues también los trabajadores no denuncian, ¿no? Entonces nosotros para ello hemos creado hoy en día un aplicativo que pueden descargarlo por su celular, que es SUNAFIL en tus manos, e incluso es con reserva de identidad para que nosotros tomemos conocimiento de manera oportuna estas infracciones que vienen cometiendo algunos empleadores, como ha ocurrido con este consorcio, ¿no? El día de ayer se habla de cuántos trabajadores que también son perjudicados. Bueno, el día de ayer un promedio de 20 trabajadores serían los perjudicados. De comprobarse que estos 20 trabajadores no se les ha pagado oportunamente, estaríamos hablando de una infracción muy grave. Uh-huh. Y si es una NOMIPE, entre 11 a 25, un promedio de 20.000 soles sería la multa
que estaría multándose este consorcio o la empresa, ¿no? Porque el consorcio involucra a varias empresas, claro, y una empresa es la que está manejando la planilla de los trabajadores, ¿no? Entonces, la primera labor que hace el inspector es identificar qué empresa tiene en planilla esos trabajadores y de no ser quién es la responsable, ¿no? Y sobre esa empresa va a recaer la multa pecuniaria. Pero bueno, a raíz de este caso, bueno, nos imaginamos que también por ahí quizás se han alertado también otros trabajadores y que también pues se animen a denunciar, ¿no? Porque a veces muchos de ellos no denuncian estos casos. Efectivamente, nosotros tratamos, miren, hemos llegado a esa empresa en la quincena de febrero y parece que ellos acostumbraban no pagarles oportunamente y recién el día de ayer han venido a denunciar, hecho que en su momento si lo hubiesen manifestado en nuestra orden de inspección también hubiésemos considerado esa materia, ¿no? Pero bueno, no es tarde, así que tienen, como le digo, los medios de comunicación, ya sea por la página de Sunafil o por este aplicativo nuevo que es moderno, lo pueden usar en cualquier hora del día a través de su celular, Sunafil en tus manos. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, José. Que lo pediste, vuelve a Huacho, los productores de Gamarra. Sí, por segunda vez, vuelve a Huacho, la gran feria de Gamarra para tu ciudad. Los originales, los del Polo Verde, con más de 40 empresarios de diferentes rubros. Ya conoces la calidad de nuestras prendas de vestir y calzados. Regresamos con los modelos y diseños de moda, a precios de fabricantes, directamente desde el Emporio Comercial de Gamarra. Estaremos los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de marzo, en el local El Retablo, ubicado en la esquina de calle La Palma y Nicolás de Piérola, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Cómo me duele dejar de amarte? Con más de 40 empresarios de diferentes rubros. Por cada compra, reclama tu ticket y entra al sorteo de más de 250 premios. En el local El Retablo, ubicado en la esquina de calle La Palma y Nicolás de Piérola. Abre sus puertas los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, con la gran feria de Gamarra para tu ciudad. Los esperamos. Visita nuestro Facebook de Gamarra para tu ciudad. Problemas con la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario, pague uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90. ¡Aprovecha esta locura! Porque BioPros es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de BioPros, el original. Tenga mucho cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Exija BioPros en su nueva presentación. Revise la base del frasco y busque en alto relieve el original. Y la tapa en bajo relieve BioPros. Y en las tabletas impresas BioPros. Llame y haga sus consultas de BioPros, el original. Ozono Cuba ya está en Huacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor. El ozono logra un gran alivio contra la artrosis, hernia discal, gota, secuela del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolumbalgia, estrés, pie diabético, varices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con Ozono Cuba. Te esperamos en calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996 o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos con mucha experiencia en terapias contra el dolor.
Relájate, renuévate y alcanza tu bienestar en Sauna y Masajes Vital. Ofrecemos sauna, baño turco, masajes y duchas refrescantes. Elimina el estrés. Nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán. Recobra energía, mejora el sistema nervioso, consigue un estado mental en paz con los masajes relajantes y descontracturantes. Sauna y Masajes Vital. Promovemos salud y bienestar. Nuestros servicios son para toda la familia. Contamos con paquetes promocionales. Atendemos todos los días, previa reservación, al 939-332280. Saunas y Masajes Vital. Avenida Grau, 243 a media cuadra de la oficina de Reñiec, Huacho. Clásico del mar. Utilizamos los ingredientes más frescos que garantizan el auténtico sabor del norte, chico. Aquí encontrarás la mejor variedad de platos marinos y criollos que día a día siguen conquistando los paladares de nuestros clientes. Contamos con ambientes cómodos y acogedores para celebrar tus momentos especiales y compartir con tus seres queridos. Además, descubre nuestra exquisita colección de cócteles únicos y refrescantes. Ven y descubre la magia de nuestra cocina marina y criolla en calle El Inca 286. Somos Cevichería El Clásico del Mar, el verdadero sabor del norte, chico. AUJA, Artistas Unidos de Jóvenes Aficionados, te invita a apreciar la gran ópera rock más famosa de todos los tiempos, Jesucristo Superstar, temporada 2024, este viernes 29 de marzo, 7 de la noche, en el Polideportivo de Luis Fabio Chamar. Podrás apreciar un magnífico espectáculo de música, baile y muchas sorpresas. Ven con toda la familia. AUJA, 32 años haciendo arte en nuestra provincia. Te esperamos. No faltes. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debo descansar. Estamos llegando a la iglesia San Francisco de Asís, donde se va a realizar justamente esta misa de cuerpo presente. Vamos a tratar de ganar un espacio, un lugar para poder seguir llevando detalle por detalle cómo se viene realizando los funerales de los 6 integrantes de la familia Cornelio Cancha, que perdieron la vida en este accidente el último fin de semana.
Queridos hermanos, muy buenas tardes. Con gran pesar, el pueblo de Guaura despide a 6 hermanos nuestros. Dios ha querido que a 7 días de que nos preparamos para la Semana Santa, estos 3 hermanos, estos 6 hermanos, ya están en la gloria de Dios. Cristo Jesús, llegada a la hora de su glorificación, al morir como el grano de trigo que cae en tierra, da el fruto de la nueva alianza en su sangre para el perdón de los pecados. Como profetizó Jeremías y por la obediencia de su pasión, una vez constituido Señor, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra celebración cantando. Atención, por favor, apagan los celulares antes. De la Eucaristía, los que tienen gorro, por favor, sacarse los gorros, no comer chicle ni chocolate durante la Eucaristía. ¿Qué tal, seguidores de nuestra plataforma informativa de En Medio Mundo Noticias y también nuestra multiplataforma informativa de que también en esta oportunidad hay una persona herida que ha sufrido un atropello? Vamos a una persona que se encuentra completamente golpeado, como se puede apreciar, está completamente golpeado y ya llegó la policía. En realidad no le quieren dar el auxilio rápido. El joven está golpeado, aún todavía presenta aún todavía pues tiene rasgo de vida, aún todavía cuenta con... Sí, aquí se encuentra también policía de carreteras. Muy bien, ahí está. Entonces esa es la información de último minuto aquí en el sector de la jurisdicción al frente de la capilla San Martín, segunda etapa, donde aquí está la policía de carreteras, va a llevárselo entonces, a llevárselo a la persona. ¿Cómo se llama?
Bueno, ya la han subido ya entonces a la persona. Sí, y ya se lo llevan. Y ya se lo llevan. ¿Qué cara va a ir? ¿Qué es lo...? ¿Qué? No. Con la hueva son policías, huevón. No quería, ¿no? No quiso llevar, señito, a la policía. No la quería ayudar. Está vivo todavía. ¿Qué es lo que decían ellos? ¿Por qué no lo querían llevar? No querían ni alzarle ni nada. Ahí está. Ya bien, muy bien. Ahí está la placa. Acá están queriendo recoger uno y auxiliar cuando está grave. No quería auxiliar. Está muy mal. ¿Cómo se llama el joven? El joven que ha estado herido. Uno cuando está vivo se le lleva. El joven... 311 es la placa de ese patrullero, ¿ya?, que no ha querido auxiliar al hombre. ¿Ah? EPF 311, entonces. Esa es la placa de las carreteras. Él ha estado el primero, que ha estado aquí. Él ha llegado primero, sino que el otro, ¿ya?, ha llegado. ¿Ya? Pero el hombre está mal de frente. ¿Ya? ¿Ya? Ajá. Claro. ¿Por qué lo va a llevar? Dice. Ajá. No quiere llevarlo. No la quiere llevar. Su camioneta está bien, en perfecto estado. Y luego a última hora recién han querido llevarlo. Todavía cuando ya la gente lo está gritándole. ¿Saben cómo se llama el joven? El joven que no sabe. Es de la zona. Es de la zona. ¿Ya? ¿Ya? Ah, el joven que se ha desaparecido, Obed Valerio. Obed Valerio aproximadamente. Él es. Ahí ya lo he visto, ahí ya cuando un trae de paso. Ajá. Muy bien. Entonces, esa es la información. Según la información que nos habían dado, es que el chico estaba por ese lado y... ¿Qué ha sido? ¿Atropello? Atropello. Un carro más atropellado y lo ha dejado. Y lo ha dejado ahí. Sí, porque tiene varias... ¿Encima? No la ha chapado. No la ha chapado. No sé, ¿qué carro ha sido? ¿Lo he visto ya? El pollero ha pasado. Se ha pasado nomás, directo. Pero sí te consiente. Ajá. ¿Quién es el joven? Sí, se mueve, pero... Ese huevón... No le ha querido llevar, ¿no? Ese huevón es lo que ha atropellado ese patrullero. Sí, acá mi vecino, su hijo, sabe quién lo atropelló. Ese patrullero mismo. No, el patrullero mismo, por eso no quiso llevar cuando ya no estaba. Él es lo que ha atropellado. ¿El mismo patrullero? ¿El patrullero de Vegeta? El patrullero de Vegeta está atropellado. Había dos patrulleros. No, entonces es uno de esos patrulleros, ¿sabe? Muy bien. Bueno, con razón que uno dice que su llanta estaba reventada. Claro, entonces ese patrullero se echa el loco. Muy bien, esa es la información que más o menos podemos manejar a esta hora de la noche aquí en la jurisdicción del distrito de Vegeta, aquí en esa zona del distrito de Beita, donde había un accidente de tránsito aquí en el frontis, nada más de un lavadero, aquí más o menos, donde más o menos le podemos brindar la información. Más o menos esa es la jurisdicción del distrito de Beita, donde es medio mundo. Aquí el frontis nada más del lo que es un lugar donde venden los terrenos Floresta, ¿no? Un lugar muy conocido ya, Floresta, aquí en la jurisdicción de medio mundo. Y lo que podemos más o menos dar a conocer es que es un joven. Este año nuestro emblemático Pedro Bolet cumple 78 años de vida institucional. Y coincidentemente también la promoción 99 cumple 25 años de haber dejado las aulas del colegio. Y en esta medida... la comisión organizadora de las bodas de plata han venido a coordinar, es la única promoción que ha venido a coordinar para realizar sus actividades con el conocimiento, con la autorización, digamos, con el respaldo institucional del colegio, y pues efectivamente se les está dando todo el apoyo del caso para todo el protocolo que implica los 25 años, la clase del recuerdo, su celebración y todas las actividades que van a realizar con el propósito de
de celebrar estas bodas de plata tienen la autorización del colegio. Reitero, es la única promoción que tiene el respaldo institucional de la institución educativa para poder realizar sus actividades. Eso también en marcado, bueno, en su aniversario, también en la historia del colegio, y obviamente pues esto también es un, digamos, un aporte importante para el colegio también, para poder quizá pues tener algún apoyo correspondiente para la institución educativa también. Sí, efectivamente, eso se espera siempre de nuestros exalumnos, pero más allá de ello debo decir que de las promociones que siempre están participando en las actividades del colegio, vienen a apoyar a veces en el tema de la organización de la banda de música, en las actividades del colegio, en el tema de publicidad para algunas actividades que nosotros tengamos que hacer, es justamente los integrantes de esa promoción que egresaron y que ya están pues cumpliendo 25 años de haber salido del colegio. Ahora, ¿cómo siente, digamos, la institución educativa, bueno, usted como director también, este, digamos, este soporte, este apoyo siempre de la promoción 99, ¿no? Que siempre están al tanto, digamos, de cómo va su colegio, de cómo va su alma mater. Sí, siempre es grato saber que los exalumnos están pendientes de su colegio. Siempre es grato recibirlos, siempre es grato compartir con ellos, y es muy conmovedor y gratificante cuando ellos pues llaman a sus maestros que les han enseñado durante su educación secundaria y pues comparten un momento en la clase del recuerdo para que viajen en el tiempo y puedan vivir pues todo lo que fue una educación secundaria que entiendo fue agradable, fue exitosa y fue muy gratificante aquí en el emblemático Pedro Paulet. ¿Quizá tuvo la oportunidad de enseñar a alguno de estos promocionistas? Sí, ese tiempo justamente yo llegaba al Pedro Paulet y pude compartir el aula con algunos de ellos y sí, guardo muy muy interesantes recuerdos de todos ellos. Ahora, ellos, muchos quizás también están fuera de Huacho, del país. Hacer el llamado. Sí. Quizás no podemos acercarnos físicamente por motivo de trabajo, la distancia. Algunos están fuera del país, entiendo. Pero siempre ahora con la comunicación tan cercana que tenemos a través de redes sociales, podemos ahí hacer llegar el apoyo moral y también, ¿por qué no?, económico, tanto en la promoción como al colegio. Muy bien, en el mercado de ingreso, director, bueno, es importante que la promoción 99 hoy, como usted dice, siempre ha estado al tanto del colegio, esta vez no será la excepción y después te cuenta con todo el respaldo del... Sí, reitero, es la única promoción que tiene el respaldo institucional del emblemático Pedro Paulet, su colegio. Justamente, ¿cuánto, digamos, coayuda, pues, digamos, de los ex-alumnos, pues, participa en esta jornada para el colegio? Sí, en realidad tenemos toda una serie de actividades que también lo vamos a convocar para que nos apoyen y reitero, como un estamento más de la comunidad educativa, el apoyo de los exalumnos es muy importante. Muchas gracias. Muy amable. En este día se han convocado a diversas instituciones de las cuales están, pues, han venido de la Universidad Sede Sapiens, de ANA, la Marina. Entonces estamos tratando de contribuir con las mejorías que podemos dar de alguna forma con nuestro medio ambiente, ¿no? Y tratar de concientizar a las personas que es un medio en donde nosotros vivimos, donde nuestros hijos van a crecer y necesitamos cuidarlo. Estos humedales son tan importantes porque nos traen una biodiversidad, ¿no? Disculpa, estoy un poco cansada, sí, pero bueno, eso es más que todo. Queremos crear conciencia, contribuir con nuestro medio ambiente y que la población, los ciudadanos, no solo esto es parte de las autoridades, es de todos. Es un trabajo articulado, aunado, y pues esperemos que todos se pongan una mano al pecho y que contribuyan, ¿no? De echar sus desechos en unas bolsas, en los lugares donde ya hay tachos, y que el personal de residuos sólidos, de la unidad de gestión de residuos sólidos, pueda recolectarlos y no crear más contaminación, ¿no? Y sobre todo también en el marco de esta semana de un elemento muy importante como es el agua. Así es tan importante y que muchos lamentablemente no cuentan pues las 24 horas con este servicio tan indispensable. Entonces necesitamos ser parte de sí o sí. Nosotros como institución estamos tratando de aportar conjuntamente con otras instituciones, pero también pues necesitamos el respaldo y el apoyo de la ciudadanía, ¿no?
También, bueno, se ha convocado también a la población en general si puede participar también. ¿Ha llegado gente justamente ciudadanos, digamos, acá, aparte de las entidades en este caso invitadas? No, no han llegado, lamentablemente, pero esperemos pues que en otra convocatoria se puedan aunar y podamos trabajar diversos puntos de los cuales ves que estamos trabajando simplemente este lado que es el lateral de la piscina y hemos encontrado pues variedad de residuos. Mira, en bolsas, botellas, latas de cerveza, botellas de licores, lo que son vasos, encontramos muchos vasos plásticos, tuppers plásticos, de los cuales pues nuestra flora, nuestra fauna se ve afectada, ¿no? Bueno, continuarán más adelante también con más jornadas. Así es, como ves, no solo es la contaminación que se encuentra en nuestro territorio litoral, sino también dentro de nuestros mares. Los pescadores también, los hacemos una convocatoria para que ellos también nos puedan apoyar en ese aspecto. Si ven basura dentro del mar, pues recogerlo y desecharlo como nosotros deberíamos de hacerlo. Bueno, continuamos con la jornada entonces. Muy bien, muchas gracias a la regidora Ramos, también en este caso es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Aquí también está el ingeniero Vela. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días, también participando de esta jornada importante justamente en el marco del Día Mundial del Agua. ¿Qué tal? Vemos que las entidades, bueno, las entidades han respondido como siempre, ¿no? Sí, se agradece, ¿no?, la participación institucional de en este marco tan importante, este recurso, ¿no?, que todos tenemos que preservar y conservar, ¿no?, sobre todo también porque hacemos uso día a día, porque el día que no tengamos este recurso, la verdad que va a ser bien triste, ¿no?, ver estas playas hermosas y estos humedales. Sería más hermoso si no tuviera la presencia, ¿no?, de residuos sólidos, ¿no?, que es lo que le impacta la vista y hace que la gente, digamos, seguro hacer una costumbre de venir y desechar los residuos sólidos aquí. Recordemos que estos son espacios de recreación, son espacios donde las personas vienen a distraerse, vienen con sus hijos. Entonces cuidemos este espacio. Nosotros exponemos esa parte técnica de la mano con nuestra Comisión de Medio Ambiente, pero también pedimos a la ciudadanía un poco más de compromiso con estas playas y nuestros humedales. Justamente eso, un poco, ingeniero, comentamos con la regidora también, vemos que la ciudadanía no ha llegado, hemos visto entidades nada más, pero la ciudadanía netamente acá, la población. Sí, lo que pasa que ahorita esta convocatoria estábamos trabajando en tres niveles, en niveles estudiantiles y niveles universitarios. Entonces los voluntarios propios organizados de nuestro distrito se van a hacer presentes en otras actividades. Sí, entonces en esta semana que se tiene de participación, hoy estamos con la Universidad de Sapien, la otra semana estamos con la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y la siguiente semana estamos con los representantes del Rotary Club, sociedades organizadas, ¿no?, para que puedan venir acá y apoyarnos. Pero en este marco sí saludamos bastante a la Capitanía porque es quien tuvo la mayor iniciativa. Así es, tuvieron la mayor iniciativa en terminar este trabajo, bueno, iniciar y terminar este trabajo y que quede bien, porque ellos creo que tienen acá nomás su sede y también me imagino levantarse todas las mañanas y ver lleno de residuos sólidos, creo que no debe ser nada gratificante para nadie. Realmente, vemos también pequeños, niños, eso es importante enseñarles a ellos también este tema importante. Sí, estaba bien comprometido aquí Jaciel quien nos acompaña el día de hoy, está muy comprometido, tomó su palito, su bolsita, su mascarilla, sí, y eso debemos enseñar a todos nuestros hijos, ¿no? Cultivar la preservación y conservación de estos espacios que no solamente son para mí y para ellos, sino también para las generaciones futuras que llegan a en este mundo que nosotros tenemos tan, tan dinámico, ¿no? Y enseñar estas buenas acciones. Muy bien, bueno, continuar entonces la jornada hacia adelante. Sí, hoy es el inicio, tenemos una semana ardua de trabajo, también vamos a tener ponentes que van a estar en vuestro auditorio de la Municipalidad Provincial y vamos a seguir trabajando en esta campaña. Recuerda que este sábado es la hora cero, también pedimos la participación de todos y que se sumen, ¿no? Apagando, al menos queremos crear una conciencia donde las personas también crean esta, apaguen la luz, al menos una hora en su vivienda y que también se vean comprometidos, ¿no? Porque recordemos que en este mundo es de todos y todos debemos luchar para ello. Gracias. Gracias, muchas gracias, ingeniero Belendón.